Good morning, everyone. How are you today? Well, let me tell you that yesterday I checked all your work and I saw beautiful drawings. I was very happy. So I could see that yesterday you worked hard. You worked hard yesterday. You colored yesterday. You paint yesterday also, you drew yesterday, and you looked a video. You look at the video, you look at some pictures yesterday afternoon or last night. So you did a lot of actions yesterday. You did regular actions. Okay, so what are we going to do today? We are going to continue working with actions, but I would like to explain you something because I saw some words that are not regular verbs, so I don't want you to get confused. So let's check. Okay, let me move and let's start. Yeah, look, how to recognize a regular verb? Well, we usually look. We have to learn regular verbs, the base form, by memory. But it's easier to recognize if we use the past tense. Es mucho más fácil reconocer un regular verb cuando está en el past tense form. El regular verb, como la forma original, nos tenemos que meter aquí, como las tablas de multiplicar, by memory. Okay, esos son los verbs, son un poquito exigentes. But if we use the regular verb, the past tense form, then we can easily recognize. So let's check here. I saw some words here in your homework that were not regular verbs. So please pay attention to this. Look, here we have the present, which is now, and the past tense, which is in the past. Here we have always, subject, pronouns, or nouns. So here we have some regular verbs and some verbs that are not regular. Let's check here. Here says, I walk, I look, I watch, he watches, she goes, it runs, we work, they eat. Okay, let's see if all of this list of verbs are regular. Let's check just by looking at the past tense form. Look at this one. I walked. What do you think? ED. I walked. This is a regular verb. You looked. Look, ED. Yes, it is a regular verb. He watched. ED. It is a regular verb. She went. Look. She goes. She went. ¿Ah? ¿Notan esto? ¿Tiene ed? No ed. Mire, goes y se transformó a went. Cambió totalmente la palabra. Entonces, este no es un regular verb. Este es un irregular verb. Entonces, no les vamos a... Ahora no vamos a hablar de los irregular verbs. Only regular verb. So, a este señor, a este verbo, le decimos chao. Eliminamos. It runs. Miren, it runs. ¿Dónde está el ed? No ed. It says it ran. Runs y cambió totalmente la palabra. Ran no tiene ed. Por lo tanto, este tampoco es un regular verb. Le vamos a eliminar a este. Este se fue porque no es un regular verb. Este tampoco es un regular verb. We work. Past tense, we worked. Is this a regular verb? ED. Yes. Yes, this word is a regular verb. And they eat and they ate. What do you think? Eat, ate. No ed, by no regular verb. So this
goes, runs, and eat. These are irregular. These are not regular verbs, so we don't have to use those verbs. We're not going to use those verbs, okay? The regular verbs, all the regular verbs, end with ed in the past tense form. So that's very easy to recognize in the past tense form, okay? Simple present, we need to put it here, almost memorize. Okay, so I don't want you to get confused with the use of the verbs. So we have to learn the regular verbs list. So we're not going to learn all, okay? So you already have on your notebook the word work, cook, leave, wash, watch, play. Remember that we play the guitar, we play the flute, or we play hide and seek, or we play soccer, we play basketball. Play has two meanings. El play usamos de dos formas. Para una acción de jugar, como basketball, como soccer, y una acción de tocar un instrumento. ¿Ok? Ya. Bueno, vamos a enfatizar eso más tarde. Ahora, estas son unas... Hay diferentes verbos regulares que terminan con unas letras y que nos hace cambiar el final. A veces no tenemos que poner ed completo. A veces tenemos que cambiar la letra. Bueno, vamos despacito, les voy a explicar. Ok, estas son some of the rules. Esta es una bien facilita. Yesterday I have told you. If a verb, si un verbo ends in E, miren, si termina en E, la palabra, el verbo, solo le aumentamos la D. Ya no hace falta aumentar otra vez ED. Por ejemplo, miren, en presente, I have, I dance. Miren, ends with the letter E. So, if I want to change this verb into the past tense form, I just have to add D. Si aumento otra vez E, doesn't make sense. ED. So, ya está la E, entonces ya no hace falta. Solo le dice, no. La D, solo ven D, no más. No hace falta, yo ya estoy. La E ya está ahí. Ok, so, I danced, solo aumenta la D. You like, ¿con qué termina? The word you like ends with a E. So, you have to add only D for the past tense. You liked. We move, like actions, we move, ends with the letter E. And the past tense, we moved. Solo aumento la D. Esta es una de las reglas. Okay. They live in a house, they live in an apartment, and they, let me change this color, they, ¿con qué termina? ¿Con qué letra está? ¿Con qué está? They live, termina con E, solo aumentamos D, they lived. So, the past tense of the present is dance. Pero como termina con E, para el pasado, we only add the letter D. I danced. You like ends with the letter E for the past tense form. You don't have to add another E, you just add the letter D. We moved. They live ends with the letter E. They lived only the letter D. Easy rule. Okay, ahora pay attention to this one. We are going to learn three rules today. We are going to practice later. Okay, regular verbs in the ending in consonant plus Y. Que terminan en IE. Aquí sí tienen que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque hay dos formas de palabras que terminan con IE. Hay algunas, pero hay una clave ahí. ¿Y cuál es la clave? Ok, vamos a fijarnos en las claves. ¿Ya? Si un verbo termina
con una vocal. Y después de la vocal está la ye. Por ejemplo, esto, miren, aquí tengo un verbo, tiene una vocal y termina con ye. We have a verb, here is a vowel, ends with a letter y. Aquí están las vowels, solo tienen que estar estas vowels. Entonces tenemos play, este verbo que tiene una vocal antes de la ye. En el pasado, solo le aumentamos ed, played. ¿Ok? Esta es una regla que ustedes tienen que tomar muy en cuenta porque se van a encontrar con otro tipo de palabras que tienen una y at the end. Esta letra se llama y. Esta letra es y, que muchos nos cuesta reconocerle cómo se llama. Se llama y. Es una consonante. A y. ¿Ok? Ya, entonces, repito. If a verb, regular verb, ends with a vowel and a y, termina con y primero. Pero antes de la y, se van a fijar, ¿qué hay antes de la y? Si hay una vocal, entonces para convertirle al pasado, para transform to the past, aumentamos ed. Solo ed. Esa es la regla. Ok, aquí tenemos otra. They stay. You stay home. I stay home. Yesterday I stayed home. Everybody has to stay home. Because of the coronavirus, we cannot go outside. We have to stay home. Ok, so, here we have the word, a verb, stay. Miren, stay. ¿Termina con qué? With y. ¿Y qué tiene antes de la y? A vowel, la vocal A, tiene una vocal. Si tiene una vocal, entonces, ¿qué hacemos? Solamente para transformarle al pasado, aumento ed. No voy a decir, uy, qué fácil, esto es igual que los otros regular verbs. Sí. Pero aquí tienen que fijarse porque después viene otra trampita y otras palabras. Ya, entonces, acuérdense, Si un verb tiene una vocal antes que la y, solo aumentamos ed para el pasado. So, play, ends with a y, and we have a vowel. Yeah? To transform this word into the past tense form, which is add ed. Stay has a vowel and ends with a letter y. Entonces, acuérdense que antes de la y está una vowel. Si antes de la y está una vowel, para transformarle al pasado, simplemente aumento ed. ¿Ok? Esa es una regla. Only if a vowel is before the y. So, a ver, les voy a explicar, que no se confundan. Si el verbo regular termina en y, este es y. Pero antes de la y, este verbo tiene una vocal, solo aumentamos ed. ¿Sí? Ok, ahora sí pongan atención en lo que voy a hacer. Tenemos otros verbos that end with y. We have other kind of verbs that end with y. Ok, if these verbs end with y, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien, primero, miren este verbo, ¿tiene vocal aquí? No. ¿Tiene vocal aquí? No. ¿Tiene una vocal aquí? No. Todas estas que están aquí son consonant. Son las consonantes. Esta es una consonant, miren, todas las consonantes, V, C, D, F, G, J, H, J, K, L, M, N, O. No, O is a vowel. N, P, Q, R, S, T, V, W, X. All of those are consonants. Okay, so, aquí está la R. Esta R es una consonant. Okay, study.
This DDD is a consonant. Here we have copy, papá. Before the Y, it's a consonant. Ya no es una vocal, es una consonante. Entonces, esta es la clave que es súper importante poner atención. Si un verb, un regular verb, ends with the letter Y, termina en Y, pero antes de la Y está una consonant, esto ya es un poquito más exigente, estas palabras son más exigentes. Dicen, para el pasado, yo no le quiero a la Y. Entonces, ¿quién toma el lugar de la Y? Viene la I. Yo no, ¿ya? Eliminada la Y. Para el pasado, viene la I y aumentamos ET. Entonces, ¿qué hacemos if a verb that ends with the letter Y but has a consonant before the Y? ¿Qué hacemos? Chao, Y. Se fue la Y. ¿Y quién toma su lugar? La I. Mire, viene la I y el ED, de ley, el ED en todos los verbos regulares, el ED. Solo en los que termina con E. Ok, después no los voy a confundir. ED. So, cried. Look at this word. They study. This word, este verb, ends with a letter Y. ¿Sí? Ends with a letter Y. ¿Pero qué está antes de la Y? What is before the Y? The consonant D. Ok, entonces, ¿cómo le cambio al pasado si aquí hay una consonante? Entonces, ¿qué pasa? La Y, chao Y, ¿y quién toma su lugar? La I. Instead of the Y, viene la I y aumentamos ED para el pasado. Studied. Ok. A ver, tomarán en cuenta esto. Copy. Esta word ends with the letter Y. ¿Qué tiene antes de la Y? Es una consonant. P. P. Entonces, si la palabra termina en Y, pero antes de la Y tiene una consonant, para transformarle al pasado, al Y le decimos, chao, no te queremos, Y, quiero una vocal. Y viene, ¿quién le toma su lugar? La I. Y la regla, aumentamos ED para transformarle al pasado. ¿Ok? Entonces, miren esto. Si la palabra termina con Y y hay una vocal adelante, atrás de la Y, antes de la Y, no cambiamos nada. Solo aumentamos ED. Si hay una vocal antes que la Y, no cambiamos nada. Mire, stay. Aquí hay una vocal. La palabra termina con Y, pero antes de la Y hay una vocal. No hay ningún cambio. Solo aumentamos ED. Pero en este caso, que la palabra termina con Y, pero antes que la Y está una consonant, entonces ahí sí, la Y, chao, y le cambiamos por I y le aumentamos ED por una vocal. Esta vocal toma el lugar. ¿Ven? La pobre Y, chao, se fue para el pasado. Viene la I y, por supuesto, ED. ED es el dueño del regular verb. Entonces va con el regular verb. ¿Ok? Study, consonante, termina en Y, una consonante antes. Chao, Y. Yeah. Okay. So let's check this one. Okay. This is a little practice for us. We are going to do this together. Here we have I play. Look at this word. Ends with a letter Y. ¿Qué tiene antes? Una vowel. Entonces, ¿cómo le hago al pasado? ¿Cambio algo? No. Solo aumento ED. ¿Sí? Ajá, we copy. This word ends with a letter Y. ¿Pero qué tiene antes? ¿Es esto una vocal? No, it's a consonant. So,
If the word ends with the letter Y and this is a consonant, what do I have to do para transformar el pasado? Le digo chao Y, le pongo la I y por supuesto ED. ¿Sí me están siguiendo? A ver, veamos esta palabra. They stay. They stay. They stay. Ok, ¿qué haríamos? ¿Qué hay aquí? Una vocal. La palabra termina con Y. ¿Qué tengo que hacer acá? Si termina con Y y tiene una vocal antes, ¿qué pongo? Solo aumento ED. Ok. They cry. They cry. Miren, la palabra termina con Y, una consonante antes. ¿Y qué tengo que hacer? Si la palabra que termina con Y tiene una consonante antes, ¿qué le toca hacer a la pobre Y? By Y, le cambio por I y aumento ED. Ok, so, what do you think? Not hard, right? No está difícil. Okay. So, what are we going to do right now? I'm going to send you this. I want you to practice first. I don't want you to write anything. Just you need to practice. Okay, so let me save this and let's put this down. What are we going to do? We're going to go over here to agendaweb.com. So, look at this. You are going to practice here. Here we have exercises with the regular forms. Here you're going to find lots of regular verbs. Aquí van a identificar muchos regular verbs. Algunos conocen, otros van a conocer ahorita, pero lo que quiero es que practiquen. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el present. Miren. Esto dice I, si es presente, I start, I started, o I starts. Entonces la palabra correcta sería I start. Ahora le quiero transformar esta al pasado. ¿Cuál es la regla? Ya es facilísimo. ¿Cómo le reconocemos el pasado? ED, started. Ok. ¿Sí? Subject pronouns, you. UK. You start. And the past tense, easy, start. Ajá, here. ¿Se acuerdan que he start no puede ir? He started tampoco, porque estamos hablando de presente. Cuando hablamos de he, starts. Ya saben el pasado. She also takes starts, la S. And it also takes starts. Estos tres en el presente siempre llevan la S. Eso ya aprendimos antes o ya aprendieron años pasados. Pero bueno, practicamos nuevamente. Y ustedes solitos ponen el past. Este está regalado. Ok. So, we have to do more exercises. Podemos ir acá. Y vamos a la number two. I think, which is the same. Ajá. Help, pero ya está más variadito. Help is un regular verb. El past tense of help. Past tense of help. Aha. Past tense of help, helped. Wash. Washed. Okay. So you finish this activity, then you got more exercises. Let's go to number three. He leave. Oh, you already know this word. He lived in Rome long ago. ¿Qué tengo que hacer? Escribo la palabra. He lived. Ajá, miren aquí. Stay, we have a vowel and a Y. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Well, you know, no les voy a hacer porque ustedes tienen que poner en práctica. ¿Ya?
Miren, esta palabra termina con E. ¿Se acuerdan la regla? Si termina con de E, ¿qué tenemos que hacer? Cook, visit, so you have to write the words here. No importa, if you make a mistake, just try it again. Okay, class? Yeah. So we are going to work up to number 5. You have to do the same. You practice, practice, practice. It's okay. If you make a mistake, you just practice. Practiquen, practiquen, practiquen. Vamos a hacer los siguientes. Aquí, the man carried. Estas palabras, a ver, no importa, no importa. Enjoy it. So estas no conocen, pero no importa. Let's try it. Miren, study si conocen. The baby. Ajá, esta también ya aprendimos hoy. We learned verified is a different word. My parents stay, aprendimos. Ya, no importa, las que no aprendieron, vamos, practicamos, aprendemos ahora. So, what are you going to do, class? You are going to practice all this. Hasta la number 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Agenda web. Okay? Ir, you have to check. Also, you can check this video. Aquí hay un video. También pueden ver este video. Es súper interesante. Les va a explicar exactamente lo que es the past tense form. So, you have lots of fun things to do today. Okay. Yeah. Okay, so you need to listen carefully to this video. Check the three rules. Words ending with the letter E, words ending with the vowel plus Y, and words ending with the consonant plus Y. After you pay attention to the information, you take a close look at the examples, and then you are going to work on Agenda Web. I'm going to send you the link for you to go just straight to Agenda Web. Les voy a mandar el link para que directito entren a la Agenda Web. Okay, class, that's all for today. Well, practice, 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 and I'll see you tomorrow. Okay? Bye, class.